Hola, gente, estamos de vuelta en el Let's Play de Waxdog y continuamos las aventuras ahí en Pierce. Y lo dejamos un poquito más adelante de aquí, o no me acuerdo dónde, pero además de que este ha sido el último punto de guardado, el archivo donde lo he grabado me ha dado como corrupción, así que he tenido que grabar de nuevo en una partida que tengo aparte, así que lo veréis sin volumen y con otro atuendo, pero bueno, tampoco pasa nada. Así que vamos a ir hasta aquí. Sobre todo, vale, me va a posicionar bien los cascos y vas a ir de nuevo aquí. A ver, ¿quién quiere parar? ¿Quién quiere parar? ¡Sal de aquí! ¡Venga ya, no! Vale, ahora sí, paramos esto. Como ya me la atropellamos y a tomar por culo. A ver, vale, hay que venir por aquí tranquilísimamente a la misión principal. No hago secundarias porque está muy muy interesante el asunto. Ya vamos por el acto 1. Ya sabéis que en el episodio anterior estuvimos en la cárcel y nos salió un hombre muy malo que nos quería violar, pero nosotros le violamos con un par de escopetazos que dices, mola. A ver, es que mira que me conduzco. Y esto es por la mañana, que si por la tarde hubiera conducido, hostias. Lo hemos hecho bien. A ver, por favor, corre. Tampoco es para ir conforme el límite de velocidad, que es 50, por lo menos aquí en España solo 50 por ciudad, si dices, vale, y es súper poco. Nani. Porque mira, este juego es muy fácil. Sí. ¡Wow! Eso solo se hace con años de profesionalidad. Sí, sí. A ver. Vale. A ver. Tendríamos un delito aquí ya, que es un logro trofeo. Lo vamos a conseguir, a ver si podemos. A ver, mira, qué hijo de puta. Hijo de puta. Acababa de cumplir los 90. Cállate, subnormal. Perdón. Hola, gordo. Cuidado. ¿Qué está pasando en Chicago? ¿Y a ti qué te pasa? Pues que es imbécil. Muy bien, está cerca. He de encontrarlo. Sí, a ti te digo, dámelo todo. Lo dámelo siento, todo, perra. No puedo, no puedo. ¿No oyes? ¡Hazlo ya! ¿Qué quieres? No necesitaba ayuda. Ven aquí, subnormal. Hola, perra. Me voy a sacar la pistola por estos imbéciles. A tomar por culo, hostias, con la fadura. A ver. Y ya está, a tomar por culo. Perdón. Vale, reputación aumentada. No pasa nada. Nuevo punto de habilidad. Tendremos uno. Si aquí no tenemos. Vale. Es un cajero falso. No quiero morir.
¿Os parece normal? Soy de un cajín y no me ha dejado sacar dinero, compañero. ¿Qué cojones? ¡Que no! ¡Que me da igual! Que los hackeos online son una Calma, cálmate. ¿Qué? ¿El concurso? Sí, eso es. Ya he ganado 5.000, pero necesito que me ayudes a responder una pregunta, ¿vale? ¿Estás listo? Ah, sí, supongo. ¿Qué era por...? ¡Me encantan suelos! Por favor, voy a vomitar. No sé si voy a poder hacerlo. ¡Claro que sí! ¿Y luego qué hago con esto? ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien? Es como hacer jabón. Como... Toma ya, joder, qué cuentita maravillosa. Vale, canciones. Y aquí tendríamos la misión principal. Aguanta, chico. Uf, muchísimas ganas, la verdad. Sinceramente, a ver. Debo ser rápido. El orgullo de Damien es su punto débil. Síguele el juego. Acto 2, aguanta. Haz que diga lo que sabe. Luego mátalo. Es muy imprudente. Muy peligroso. Nada de convoyes, contratos de agente y tonterías similares. Vale. ¿Dónde estás? No te va a gustar mi respuesta. ¿Sabes qué? Olvídalo. No necesito lo que tienes. No me has dado más que problemas. Hemos terminado. Oh, demasiado tarde, Aiden. No te vas a creer dónde estoy. Da igual, te enviaré la transmisión. Busca una tele y mira. Es la casa de Nicky. ¿Qué estás haciendo? Deberías darte prisa, chaval. Tu hermanita te necesita. ¡Damien! ¿Qué haces, hijo de puta? Vale. No sé, amigo, es que no será, ni. Damien, voy a reventar esa bocaza que tiene. Por troll, hijo de puta. Sir, ¿os parece normal lo que me ha dicho el tonto este? Sir, ha entrado en casa de mi hermana. ¿Dónde hay un coche? Ahora es cuando no hay ninguno y te partes el pene. ¿Necesitas ayuda? Qué lástima. ¿Qué cojones? ¡Fuera! Pues voy con mi cochecito. Me la ha jugado. Ese hijo de puta no, me la ha jugado y yo le he dejado. ¿Qué está haciendo en casa de Nicky? Bueno, no, sí, no igual se le está follando el mundo. Como los toque lo mato, debe de saberlo. No, intenta atraerme hasta allí. Quiere que trabaje con él. Que encuentre a los que nos atacaron. Puede. A la mierda. O puede que no. Tengo que acabar con él. Who knows? ¡Jodo! Un coche tan pequeño me ha visto uno grande. De hecho, el modo difícil es bastante fácil, la verdad. Podría haber jugado en realista fácilmente. Pero bueno, no se lo hace. Vale. Hostia, especie de atropello. Ah, sí, me atropellará uno. Dios, chaval, pero ¿por qué viven en sitios tan prohibidos? Aguantad, por favor, ya voy. Vale, metido sin... Me he medio suicidado, pero qué más verdad. Mira, qué hijo de puta. ¿Qué haces en casa de mi hermana, imbécil? 6 años. Qué trágico. ¿Dónde están?
Qué gran pérdida. Todo esto es un desperdicio. ¿Qué has hecho, hijo de puta? Lo verdaderamente trágico es que alguien como tú acabase rodeado de tanta fragilidad. ¡Te vuelve frágil! ¿Dónde? La cosa no funciona así. Deberías contestar. ¿Sí? ¡Nikki! ¡Nikki! ¿Dónde estás? ¡Nikki! Párate a pensar. Mátalo ya. Mátalo, por favor. No quería llegar a esto. Mis huevos. Pero así son las cosas. Si me hubieras hecho caso, todo sería distinto. Solo dime dónde están. ¿Dónde están? Es solo Nicky. ¿El chiquillo? No sé dónde está. Esto es lo que va a pasar. Eso apunta a un disco duro. ¿Te dije que había otro hacker? Eso te llevará a su ordenador. Consíguelo. Y averiguarás quién ordenó que nos mataran. ¿Qué es lo que quieres? Perdiste el derecho a interrogarme. Quiero ese disco duro. No necesitas saber más. Ese es el precio por Nicky. No te comas la cabeza, Aiden. Tú manténme al tanto. A cambio podrás hablar con tu hermana. Quid pro y todo eso. Al final vas a acabar mal. Quizá, pero no te pases de listo. No me importa en absoluto matar a esa chica. Hasta pronto, socio. Vale. Yo, con que no llega a misiones de tiempo... ¿Dónde está Jax? Damien no lo tiene. Espero que tenga su tableta. Ahí. Está en el tren. Mierda, alguien lo sigue. No puedo arriesgarme a que atrape a Jax. He de ponerlo a salvo. Vamos, puedo hacerlo. Cogeré a Jax y luego a Nicky. Joder. Tiene a Nicky. A ver. ¿Eh? Hombre, estos tipos de convoyes sí que me gustan. Sí, me gustan lo que no está escrito. A ver. Sinceramente, porque no sé, siempre enamorado. Ven aquí, coches de mierda. No puedo alcanzarlo a tiempo. Hackearé el tren. Llevaré a Jackson lejos de estos tipos. Mira en todos los vagones, el crío está aquí. Bien, con eso he ganado tiempo. Iré a la siguiente estación. Aguanta, chico. Se va. Pero no hay tiempo. ¡Mierda! Vale, a la siguiente estación. Venga, venga. Hostias, como ir hacia atrás. ¡Echadnos una mano! ¡Voy a ello! ¡Destrózalo! ¡Necesitamos a todos los refuerzos! ¡Cállate, hijo de puta! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Voy a violar! ¿Cómo? ¡Me cago en vuestra puta madre! Mira, voy a matar primero a vuestra puta madre.
Sir, eso es por intentar matar a mi sobrino. ¿Qué tiene la culpa, hijos de puta? Bien, con eso he ganado tiempo. Iré a la siguiente estación. Aguanta, chico. ¡Se va el tren! ¡Mierda! Vale, a la siguiente estación. ¡Venga, venga! Vale. ¡Necesito ayuda! ¡Ya! ¡Voy! ¿Por dónde hay que ir? Joder, puta madre. ¡Dale! Puta madre, cabrones. Puta madre, zorras. Oh, Dios. Me cago en su puta madre. Bien, con esto. Eso he ganado tiempo. Iré a la siguiente estación. Aguanta, chico. ¡Se va el tren! ¡Mierda! Vale, a la siguiente... Vamos a investirlo. A tu puta madre voy a investir, a la muy zorra. Cabrón. Cabrón, 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 cabrón. ¡Destrózalo!
¡Pero quién me ha dado, hijo de puta! ¡Pero quién me ha dado! ¡Me cago en tu puta madre! ¿De qué vas, hijo de puta? ¿De qué vas? Igual viola a tu puta madre, esa zorra. ¿Quién me ha dado? Es que me cago en vuestra puta madre. Mira, es que voy a matar a vuestros hijos. A vuestros hijos voy a matar. Tiempo. Iré a la siguiente estación. Aguanta, chico. Se va. Tren, mierda. Vale, a la siguiente estación. Venga, venga. Muy rico. Aquí necesitamos algo de apoyo. Me ocupo. Dale. Vale. ¡Sácalo! ¡Abre! Pero ¿por dónde hay que ir, loco? ¿Pero por dónde hay que ir? ¡Me cago en tu puta madre, cabrón! Bien, con eso he ganado tiempo. Iré a la siguiente estación. Aguanta, chico. Se va el tren, mierda. Vale, a la siguiente estación. Venga, venga. A mamarla, cabrón. Dale al cabrón. Pero me cago en el puto árbol de mierda. Me cago en toda la ecología de mierda. Coño de la madre. Joder. ¿Qué ha pasado? Cabrón y más cabrón. Eso por hijo de puta. Mira, le voy a decir a tu puta madre que igual hasta te parta la cara. Eso por hijo de puta. Ya está. Cabrón. Es que me cago en tu puta madre, tus putos hijos. ¿Por qué queréis a mi sobrino, cabrones? Joder. Bien, con eso he ganado tiempo. Iré a la siguiente estación. Aguanta, chico. Se va el tren, mierda. Vale, a la siguiente estación. Venga, venga. Bueno. Me cago en todos los putos bombeos, coño de la madre. Vale. ¡Échalo de la calzada! ¡Cabrón! ¡Serás imbécil! ¡Ya está la ayuda! ¡Échalo de la calzada!
tipo armado. No va con tiempo, ¿no? Joder, pues ha sido bastante épico. Vale, sube al tren. Creo que ahora no va con tiempo. ¡Oh, Dios! Les he violado muy a topemente, Creo que antes lo que se había ido creo que era porque le habían cogido. Pero bueno. Lo hemos conseguido, ¿no? ¡Dios, no quiero morir! ¿Quieres sentirte bien? ¿Qué tal si haces una pequeña donación? ¿Seguro que no estás dejando de vivir? De hecho, todo el mundo lo sabe, ¿tío? Jax. Estás a salvo ahora. Tú puedes, pequeñín. Vale, estás a salvo. Escucha. Esto es importante. En casa oíste si esos hombres decían algo. Venga, Jax, háblame. Muy bien. Encontraremos a tu mamá. Y violaremos a quien ha hecho esto. Yolanda, hola. Soy Aiden Pierce, el hermano de Nikki. ¿Va todo bien? Sería estupendo si pudiéramos vernos. Estoy en el tren con Jax. Muy bien. ¿Sabe usted dónde lo deja Nikki? Sí, allí nos vemos. Necesito que seas muy valiente, ¿vale? ¿Los hombres dijeron esto? Muy bien, Jax. Muy bien. Tranquilo, que les violaremos. Hey. Hola, cariño. Yo quiero encontrar a Nikki, ¿no? A la mejor de esta. La semana ha sido dura. Se ha obligado a deshacerse de las cosas de Lina. Y creo que por fin se está despidiendo de ella. ¿Tan mal está? Está mal. Debería llamarme. Sí, quería haberle llamado. Nos preguntamos si podría ocuparse de Jax unos días. Le pagaremos, claro. Claro. Ayudaré en lo que pueda. Sería genial, gracias. Oye, de pagar de nada. Explota. Sé que es duro, pero le vendrá bien. Ha sido duro, pero lo superaremos. ¿Vale? Vale, chaval. Vamos a dar un poco de guerra. Vamos. Hasta pronto. ¿Qué os jugáis a que la criada va a morir y el niño va a escapar? Vale. Sí, estoy completísimamente seguro. Pero completísimamente, sí, de unas formas que dices, ¿en serio? Southbound train, arriving shortly. Sí, me van a hacer mear en un
¿Sabes lo que buscan? Drogas, claro. Acto 2, aguanta, chico. Misión cumplida. La María es droga. ¿Has fumado algún peta esta semana? Ahora mismo me estoy fumando uno. Oye, tienes que llamarles y conseguir que retrasen la prueba. No. A ver. Vas a hacer una más porque es que tengo muchísimas ganas. Sí. Maldito juego. Hostia. Mira, pues vamos a hacer este delito y lo vas a dejar. A ver, ¿dónde está el delito este? Es que no sé. Ah, aquí. Pues nada, vas a venir para aquí. Y nada, lo vas a dejar. Tengo muchísimas ganas, como ya sabéis. Vas a hackear a todo el mundo, ¿por qué no? ¡De la madre! ¡Cuántos delitos! Esto es el Broncos. Esto es el Bronx. La policía no confirma la reciente actividad de las bandas. Forma parte de una guerra. Aún así, la muerte de agentes implicados en la lucha contra el crimen preocupa a la ciudad. Puta madre, cabrón, me he descubierto por imbécil. Es que te violaría, cabrón. Joder. Pues vas a venir aquí, ya que estamos. Es que, de verdad. Sí, lo he hecho bien, la verdad. Pero justo ha sido un... Si me iba a esconder en una cobertura y sin querer, pues no os he escondido. No vas a sentir poco. Voy a venir aquí un momento. Ah, amigo, today is my day. Ah, igual es que antes no teníamos dinero para sacar, ¿no? Vale. Dios. Sí. Madre mía. A ver, esa moto para el medio. A ver, es que conduzco súper bien. A mí que no me jodan. Antes lo he consumido con unos cabrones. Es que... Estos te empujaban menos, la verdad, ¿eh? Sí, pero otros te empujaban y dices, vale. Chodizos, hijos de puta. Metido para... Si quiero detener al tipo, tengo que localizarlo ya. Vale. ¡Dentista, claro! Ah, víctima potencial. Ah, eso no es delincuente, creo. ¡Demonio! ¡Es un demonio! ¡No, está como! ¡Ven aquí! ¡Perra! ¡Bien! Delincuente neutralizado. ¡Yupi! Reputación aumentada. ¡Yupi! Ay, es que loco que soy. Lástima que no consiga todo lo que esperaba. Perdón. Bueno, nuevo punto de habilidad. A ver. Nani. No nos vamos a ahorrar, ¿eh? Nos vamos a ahorrar porque si no, en fin. Madre mía, chicos. Tengo muchísimas ganas de continuar con la siguiente misión, así que lo vamos a dejar por aquí con la gorda esa que pasa
yendo de compras, así que espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un me gusta, un favoritos, que ayuda muchísimo al canal. Y espero veros en próximos vídeos. O let's play, chao, chao.